tal? Todo soy Alex. Si para ti, al igual que para mí, es verdad que todo pasa por algo en tu vida, que cada cosa que sucede, sucede en el momento perfecto, del modo perfecto y con las personas perfectas, entonces dejemos de preocuparnos tanto, dejemos de resistir los diferentes caminos que nos pueden llevar a donde realmente quieres ir. Dejemos de resistir los diferentes resultados que creemos que no queremos. Dejemos de resistir el proceso, dejemos de resistir las cosas que pasan. Dejemos de intentar controlar todo lo que sucede. Sé parte del proceso. Tu trabajo en el proceso creativo, en el proceso de crear lo que quieres, es bien sencillo, son tres pasos. Número uno, sé tú mismo, sé transparente, neta, di lo que piensas, haz lo que sientes. Paso número dos, sigue tu intuición, la voz de Dios, la voz del universo hablando por medio tuyo. Y paso número tres, fluye. Si tú haces tu trabajo, entonces automáticamente le das permiso al universo, a la vida, a Dios, como le queramos llamar, de hacer su trabajo, de neta reacomodar todo lo que sucede a tu alrededor y ponerlo en sincronía con lo que tú quieres, con tus sueños, con tus metas. Tú y yo solo conocemos algunos caminos para llegar a nuestros sueños, a nuestras metas, a lo que queremos. El universo conoce una infinidad de caminos. Déjalo hacer su trabajo. Hay que dejar de meternos en el trabajo del universo, de Dios, de la vida. Cada paso que damos es el paso que tenemos que dar. Cada situación que ocurre, cada resultado que tenemos es perfecto y nos está acercando a donde realmente queremos ir. Y también, en una semana, en un mes, si tú haces esto todos los días, empiezas a ser tú mismo, a seguir tu intuición y a fluir, vas a voltear y vas a decir gracias universo, gracias vida, gracias Dios, por cada obstáculo, cada dificultad, cada paso, cada decisión que tomé, incluso aquellas que parecieron errores, hoy me doy cuenta que eso es exactamente lo que tuve que hacer. Que cada resultado que tuve, incluso aquellos que no me gustaron, me acercaron muchísimo más a lo que realmente quiero, a mis sueños, a donde estoy hoy y a quien hoy soy. Porque la mayoría de las veces, las cosas que menos queremos que pasen son las que más necesitamos, las que más nos van a acercar a lo que realmente quieres y mereces. Deja de resistir el proceso y sé parte del proceso. Cuando te vuelves parte del proceso, entonces las cosas se empiezan a dar de manera natural y espontánea y la magia ocurre. Y eso es lo que realmente quieres, ese es el poder que tienes dentro, de trabajar junto con el universo y crear lo que quieres. Ten un día increíble, un octubre, noviembre, diciembre, increíbles. Empieza a ser tú mismo, sé transparente. Seguir tu intuición, incluso cuando más miedo te da, esa es la señal de que tienes que hacerlo. Y número tres, a fluir, a permitir al universo hacer su trabajo y a recordar que todo y cada uno de los pasos que das es perfecto, cada uno de los resultados es el que se tiene que dar y te está acercando muchísimo más a lo que realmente quieres y mereces. Comparte este video con algún amigo, algún familiar, alguien que conozcas que se pueda beneficiar. Disfruta muchísimo y fluye. Hablamos pronto.